vicepresidentes es el señor Roberto González, empresario muy exitoso, que nos están apoyando a indicarnos y darnos un ejemplo de un modelo de desarrollo que tuvo éxito en el pasado, que a pesar de una situación muy complicada en el pasado, pues salieron adelante, convirtiéndose en una de las economías más grandes del mundo, a pesar de que nada más tienen 5 millones de habitantes y tienen un progreso muy importante. Entonces la idea es tomar ideas de ese modelo para poder ver qué podemos aplicar aquí en Durango. ¿Cómo esto es posible? Porque pues las condiciones de México y de Singapur, al final de cuentas, no son las mismas en cuestión macroeconómica. Bueno, la idea es ver qué se puede hacer, qué tipo de modelo podemos tomar y qué ejemplos podemos tomar. Yo creo que aquí lo más importante es que podamos ver el que trabajando juntos podemos salir adelante. ¿A qué áreas iría, por ejemplo, este proyecto? Está muy enfocado a la parte de desarrollo económico y a la parte de turismo, a la parte de infraestructura. Entonces creo que nos cubre en todas las áreas. ¿Sí se puede, por ejemplo, con las cuestiones económicas que hay a nivel nacional, pues poder hacer lo que este programa dice? No, yo creo que se puede. Es un ejemplo nada más y nos van a dar idea. ¿A quién se le va a dar? ¿A los servidores públicos? Ahorita está invitado el gabinete, empleado, y está invitado las cámaras y la academia. Para poder tratar de hacer una integración en todos los sentidos. ¿Y cuándo se le podría dar inicio o podría tratar de implementarse? Bueno, la idea es darle continuidad. Esta fundación nos está ofreciendo apoyo con atracción de inversiones y traer posibles cambios de infraestructura. Por ejemplo, tienen un proyecto de vivienda autónoma o de autofabricación que pudiéramos aplicar en Durango y que pudiera ser muy interesante.